Vamos a iniciar con una primera ronda de intervenciones, en primer lugar de Agustín Santana, a continuación de Saida Palou y después de Julie Wilson, y después le daríamos la palabra a Sergi Llanes. Y lo que les hemos pedido y hemos consensuado entre las dos instituciones que estamos organizando hoy este evento es tener una primera lectura en 10-12 minutos de cómo ha visto cada uno de ustedes el libro y cuáles son sus aportes, qué impresión les ha causado y qué querrían compartirnos a propósito de este libro de la cuestión turística. Sin más dilación, les dejo con Agustín Santana. Agustín, por favor, cuéntanos cómo lo has visto. Creo que tienes que conectar tu micrófono. Un clásico. Buenos días, digo buenas tardes, buenos días a todas y todos. Y siempre en esto hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sabes dónde está cada cual, ¿no? Primero quería empezar dando las gracias a Sergi y a Albasud, claro. No solo por el acto de hoy, sino también por la posibilidad para PASO de publicar este libro. Desde el principio hemos intentado llegar al máximo de gente posible con el proyecto PASO, ¿no? Con PASO Edita, Difunde y la propia revista. Y creemos que con este libro damos un paso más, ¿no? Un paso más porque es el primero centrado no solo en una visión crítica, que ahí sí tenemos otros, ¿no? Pero centrado en algo tan importante como son las primeras personas, la entrevista, ¿no? Por eso cuando al principio vimos el manuscrito entusiasmó bastante y entusiasmó también a los evaluadores, ¿no? No es un libro que esté publicado porque Albasud y yo por PASO hayamos decidido nada, sino que también fue evaluado, ¿no? Fue visto por otras personas que dieron su buen parecer sobre su publicación. Dicho esto, ¿no? Y a nivel más abierto, más general y sobre el libro, a mí, desde hace tiempo, yo considero que el turismo necesita de reflexión. No solo de análisis, no solo de estudio, no solo de gestión, sino también de una reflexión pausada, de una reflexión más tranquila, que a lo mejor haga volver también muchos pasos atrás, ¿no? Haga volver a la teoría, ¿no? Estaba Ernest ahora comentando antecedentes, ¿no? Y en esos antecedentes hay algo que a veces se olvida, que es que la visión de la antropología desde el principio del análisis turístico, desde los 70, siempre ha sido bastante crítica. Con pasos adelante y también pasos atrás. Hay muchas veces que los antropólogos nos hemos lanzado a intentar ver cómo va a ser el futuro inmediato. Y si miramos el libro de anfitriones e invitados, el Host and Guest de Smith del 75, bueno, del 76 el libro, del 75 al encuentro, pues podemos ver cómo gran parte de lo que allí se veía, como que se iba a caer el mundo prácticamente, a cuenta del turismo después no pasó y muchos en la siguiente edición pues ya se echaron atrás e incluso dejaron el turismo. El turismo además ha estado bastante mal visto dentro de la disciplina como objeto de estudio durante mucho tiempo y curiosamente, aunque ahora cada vez seamos más, sigue siendo pues, no sé, un poco denostado en demasiadas ocasiones. El libro de Sergi, yo creo que es un libro valiente, es un libro donde el autor pasa a ser la segunda, no está en primera persona, ¿no? Aunque estés en la portada del libro, sino que los protagonistas de ese libro son las personas que hablan en él, ¿no? No es una simple cita, no es una simple referencia a un informante, sino que el informante toma cuerpo, toma vida y son sus reflexiones las que en torno a tus preguntas están
ilustrando, ¿no? Ilustrando a aquel que lee, ¿no? Cuando yo empecé a leer el libro ya tranquilo, ya no como editor que está juzgando en un primer momento, sino como antropólogo y como persona, ¿no? De pronto me vi de nuevo aprendiendo de muchos que son amigos, ¿no? Muchos que son conocidos, tal vez por la edad y tal vez porque ahí hay muchos colegas y que estaban ya en los 90 dando palos con el turismo, ¿no? Entonces, de pronto te ves leyendo a amigos en un tono, en una reflexión, casi como si estuvieras sentado con ellos, ¿no? Esa frescura de revisar los análisis críticos, las reflexiones de todos ellos y ellas, ¿no? En un momento como este, además, en un momento extraño, ¿no? Para el turismo, hay que pensar que el libro salió en marzo de 2021, justo cuando llevábamos un año de esta locura, ¿no? Y semi-encierro, o sea, mi hipercomunicación, no sé, ya desde el punto de vista que lo veamos. De pronto, y fíjense que cuando el libro sale, era un momento en el que había un montón de gurús, de pronto salieron muchos expertos, casi casi vaticinando, tenían una bola de cristal maravillosa, cómo iba a ser el futuro, ¿no? Y cómo el turismo iba a ser, ¿no? En aquel momento, además justo más o menos por ese mes, estaba escuchando cómo iba de pronto a ser, pues, en un seminario, el turismo iba a ser, pues, más sostenible, más responsable, tecnológicamente dependiente, pero abierto al mundo, democratizante. Y yo decía, no puede ser, ¿no? Y luego, a la vez, estaba con tu libro, Sergi, ¿no? Digo, es como darte, el libro te da un baño de realidad precisamente por ese pensamiento, por esa puesta sobre la mesa de esas visiones no son nada homogéneas, por cierto, entre ellas, de esas visiones heterogéneas, pero con un punto de reflexión esperanzadora, ¿no? Todavía queda pensamiento crítico sobre la mesa de gente que sin renunciar a, ¿no? No vamos a ocultarnos de la realidad y de pronto decir, pues no, el turismo se acabó, ¿no? O esto no podemos estudiarlo, esto es una aberración. No, eso está ahí y ya es un objeto para nosotros, es un objeto de estudio central y para muchos es lo que les da de comer, ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad, nosotros podemos aportar más, ¿no? Sin embargo, hay algo que no es una crítica a tu texto, pero sí hay algo que a mí me lleva chocando ya más de casi una década, si no más, ¿no? De pronto, cada caso es un caso, ¿no? O sea, de todo lo que analizamos parece que tenemos ese pensamiento cerrado, ¿no? De que solo vemos a partir de nuestras, o con nuestras gafas, ¿no? Que ya no son solo culturales, sino también académicas. De pronto empezamos a, aunque hablemos mucho de interdisciplinariedad, parece que nos duele la interdisciplinariedad, ¿no? De pronto no vemos publicaciones teóricas sobre objetos de estudio, pero teóricas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que ya de nuevo nos volvemos a cuando solo hacíamos etnografías independientes porque somos no los sujetos de nuestra etnografía, sino nosotros como investigadores, desde nuestro ethic, ¿no? Vamos a estar contemplando cada caso como único, casi pensando que nosotros somos únicos, ¿no? O sea, para mí es preocupante que nos refugiemos demasiado o en el caso o en nuestro pensamiento más o menos homogeneizante o más o menos crítico, ¿no? Y nos olvidemos de que tenemos que seguir aportando, ¿vale? ¿Dónde quedaron los análisis de Albert Jurips, ¿no?
¿Dónde está lo del sobreturismo que era el boom, ¿no? Y era la moda hace año y medio, ¿no? ¿Qué pasó con aquello? Porque ahora no seguimos. Eso no ha desaparecido, ¿eh? Eso lo vamos a tener otra vez dentro de un año más o menos, ¿no? O año y pico, pandemia mediante, ¿no? ¿Por qué no seguimos reflexionando sobre eso y no seguimos modelizando sobre eso? ¿Qué pasa con, bueno, aquí Norma y alguno más habla de género, pero ¿qué pasa con el análisis de género dentro del ámbito del turismo, ¿no? ¿O qué pasa con el análisis de las relaciones de poder dentro del turismo, ¿no? El trabajo de Raúl, de Bianchi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos que seguir intentando, creo yo, hacer un esfuerzo o llamar a la gente más joven, yo ya como que paso, pero a la gente más joven para hacer un esfuerzo por tratar de no solo ver su caso, ¿no? El caso de su tesis o el caso de estar, sino de empezar a comparar casos, ¿no? Lamentablemente, una cosa que hemos visto en 50 años de turismo es que, primero, lo de la homogeneización cultural va a ser que no, por el turismo, es homogeneización cultural por otras muchas cosas, pero no por el turismo. Segundo, el capitalismo está en crisis desde que se inició y no va a desaparecer, ¿no? Las crisis del capital lo que llevan es a mejorar, como me decían el otro día, que me dejó alucinado, a hacer más eficiente a la fuerza de trabajo, ¿no? No, un eufemismo, como otro cualquiera, para hablar de una mejor explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cómo establecer, cómo modificar o no esas relaciones de poder? Tenemos que implicarnos, ¿no? O sea, aquello de pensamiento crítico, sí, antropología aplicada también, ¿no? Implicación con las sociedades y a veces la propia reflexión puede llegar a ser implicación o tener su vertiente aplicada, ¿no? Yo quería terminar con una cosa, terminar por lo menos en este momento con una cosa que creo que es tremendamente importante. Este libro tiene una gran ventaja, que es que nos ofrece casi tantos seminarios, ¿no? Y tanto trabajo con el alumnado. Yo siempre estoy pensando en los que vienen detrás y están aprendiendo ahora. Tiene tanto trabajo en el alumnado, en las distintas facultades de turismo por un lado y de antropología por otro, en los títulos, como capítulos. Tiene el gran, cada capítulo es una línea de inicio, ¿no? De un seminario, de una discusión, de un trabajo de semanas, ¿no? Y eso de semanas pensando en curso, ¿vale? Y eso para mí es un aporte magnífico. Callo y sigo hablando después. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Saida, si quieres... ¿Sí? ¿Sigo yo? Vale. ¿Se me escucha bien? No, creo que sí, ¿no? Bueno, pues nada, ante todo quisiera felicitar a Sergi, porque creo que ha escrito el libro que muchos de nosotros quisiéramos haber escrito. Entonces, felicidades por el largo y excelente trabajo, a mi parecer, y bueno, igualmente a Alba Sur, a Pasos, por el apoyo y el trabajo de edición. Yo creo que es un trabajo, bueno, no pararíamos de decir cosas interesantes y útiles de esta lectura, pero tiene algo de etnográfico, un punto de etnográfico en el sentido que utilizas estas entrevistas, que es una técnica de los antropólogos, que te abres a escuchar, entonces a recibir de estos, digamos, informantes clave, de estas 13 voces autorizadas, y por lo tanto tú escribes, tú interpretas, tú pones sobre papel estas voces, ¿no? Y por lo tanto tiene quizá este matiz antropológico o etnográfico, insisto, no es una etnografía, pero sí nos recuerda un poco esta metodología, esta forma de trabajar, por lo tanto, en este sentido es excepcional, porque habitualmente los libros no son así, por lo tanto, es creativo ya desde un punto de partida.
Bueno, creo, y también siguiendo el hilo de Agustín, que dando voz a 13 voces autorizadas en turismo, también te escuchamos a ti, Sergi, en el sentido que estas preguntas que planteas, estos interrogantes, este diálogo que estás trabajando con estos investigadores, pues también nos permiten conocer pues tus ideas, obviamente, tu posicionamiento, tus puntos de partida. Por lo tanto, te sugiero que el título debería decirse algo como 13 entrevistas para repensar el turismo más tu voz también está muy presente, es lo que quería decir. Y me parece pues muy interesante que así sea. Además, el capítulo introductorio, las conclusiones, pues hay materia, hay una reflexión pues que es muy interesante y que ayuda también a compilar todo el trabajo. Yendo más quizá al contenido o a las ideas que expresa, bueno, es muy plural, es muy coral y es muy complejo y también no se puede leer como un todo. Hay muchas voces con sus itinerarios, con sus miradas muy particulares, por lo tanto es difícil extraer pues como las ideas clave, ¿no? Porque es que es muy plural y seguramente pues cada uno de los que estamos aquí sacaría sus ideas o sus tesis fuertes. Pero yo creo que aquí pues se subraya una idea que también Agustín estaba comentando, que es la idea del turismo entendido como una pieza más de estos sistemas capitalistas. El turismo nace de ahí y por lo tanto esta mirada, estos estudios críticos en turismo desde la antropología, sociología, geografía, etcétera, pues ahondan en esta cuestión. El turismo no es una consecuencia del sistema capitalista, es una pieza más, forma parte, es una pieza más de esta maquinaria que contribuye, digamos, a su reproducción, a su reproducción. Y para mí esta quizás sería una de las, digamos, ideas compartidas, unas ideas previas que están en el sustrato de todas las entrevistas. Claro, esto en el contexto actual en el que nos encontramos, de una crisis, digamos una crisis ya permanente en el mundo del turismo, porque lo que está pasando ahora ya estaba pasando antes de la pandemia, estaba pasando, o sea, ya va, digamos, ligado el turismo. Estas desigualdades estructurales, cuestiones de mercado, temas de género, pues todo esto está ligado al turismo. Entonces, esto no es consecuencia directa del turismo, esto es estructura de nuestra sociedad, digamos, y el contexto turístico acentúa estos problemas, acentúa pues, problemas de vivienda, problemas de dominación de género, problemas de conservación del patrimonio, etc. Esto no es culpa del turismo, digamos, esto es un tema estructural que el turismo, los contextos turísticos contribuyen a tensar, digamos, acentuar. Yo creo que está presente esta idea ahí en todos los textos, incluso cuando Diane McCannell, una de estas voces como más míticas quizá del turismo, trata de dar un aliento positivo y habla de este turismo responsable, del turismo de contenidos, del nanoturismo incluso, en los que antepone la persona ante el consumidor, aún así esta persona, este turista, nunca estará al margen de este sistema, de esta estructura, digamos. Y creo que este trabajo va de esto, va de entender el turismo como esta estructura de poder, esta pieza de producción, reproducción del sistema y ver pues tanto la dimensión ideológica, los imaginarios. Urbain, por ejemplo, trata mucho de esto, a mí me ha encantado el texto de Urbain y otras visiones quizá como de una dimensión más material, ¿no? más física. Es interesante también ver en el libro como estos autores hacen una retrospectiva también de sus propios trabajos, ¿no? Cómo se revisan de algún modo, cómo piensan sobre sus primeras obras, sus primeros conceptos, cómo a veces actualizan algunas de las categorías o ellos mismos, digamos, superan o discuten lo que habían escrito hace 2-3 décadas atrás. Por lo tanto, este ejercicio pasado-presente, esta retrospectiva también es interesante. Y tú provocas esto, Sergi, con tus entrevistas, con tus preguntas. Provocas que ellos pues, cojan su libro de hace 3 décadas y repiensen lo que habían escrito. Y es así. La investigación en turismo, no podemos, digamos,
encajar unos conceptos, unas ideas, dejarlos ahí y esto ya va a funcionar siempre. Es esta revisión, esta contestación constante, bueno, porque el pensamiento y la ciencia es así, pero porque también el turismo nos exige ir repensando constantemente pues cómo funciona este mundo. Sobre género, sobre perspectiva de género feminista, quizá pues no es un tema como muy, muy central, pero sí aparece. Y creo que a las lectoras, lectores interesados en esta cuestión, pues el capítulo, con la entrevista con Norma Foller, pues ahí está el tema y creo pues que vale la pena estirar este hilo, ¿no? Nos habla de estas disciplinas de género en los contextos turísticos, reproducción de roles, explotación laboral, sexual, esta construcción de imaginarios, ¿no? Que cosifican a la mujer. Quizá no entra muy adentro de estos conceptos, pero los va lanzando y ahí están y hay que estar ahí con estos temas. Domesticidad en el espacio productivo, reproducción de sectores profesionales feminizado, patrones de subordinación, por lo tanto, los temas candentes. También sobre temas de patrimonio, Fuller pues nos habla ahí de este patrimonio inmaterial, de esta reconversión, esta mercantilización del patrimonio festivo, las costumbres, las tradiciones, bueno, pues los peligros y los problemas que hay en este sentido. Y bueno, a mí me ha parecido interesante porque es una crítica lo que hace, obviamente pone estos temas encima de la mesa, pero también da como esta exigencia pues de revertir estas condiciones que reproducen la dominación masculina mediante educación, mediante la información, el apoyo institucional, la investigación. Por lo tanto, es crítica, pero al mismo tiempo es, bueno, medidas o actuaciones que deberíamos pues ir avanzando para ir superando pues esta crisis permanente en el mundo del turismo, la condición de la mujer, que creo que compartimos todos. Y en este capítulo, pues, insisto que creo que es interesante para los que no lo hayan leído y tengan interés en cuestiones de género. Y quien tenga más ganas de situarse en los imaginarios, ¿no? El texto de Urbain, que creo a Sergi un día le mandé un mensaje, oye, me está encantando este texto. Creo que tampoco no es fácil entender, requiere, porque tiene un punto de abstracto y muy teórico, pero bueno, estos imaginarios por los cuales viajamos el turista, ¿no? Y cómo estos imaginarios son colectivos. También nos desmiente esta idea quizá romántica, narcisista, de un turista que se cree que descubre el mundo y que hay espacios reservados y hay deseos y experiencias reservadas para su identidad. No es así. Todo es esta construcción, digamos, colectiva de esta modernidad o postmodernidad, donde sea que estamos. Y bueno, esta discusión entre turista y viajero, que es una discusión pues ya un poco quizás superada, pero se pone ahí y nos advierte que es algo totalmente ideológico, ¿cómo no? Entonces, está bien, a mí me ha gustado reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? Como la fabricación del deseo, la fabricación de la experiencia turística siempre se produce en unas lógicas colectivas. Nunca están al margen del sistema turístico, nunca están al margen de los contextos sociales en los que vivimos. Está bien porque le provocas que hable del idiota que viaja también a Urbain, ¿no? Y que revise esta visión de este turista de finales de los 80, principios de los 90. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante esta provocación que le haces. El texto de Karina Rehm hace referencia a Bruno Latour. Me ha parecido interesante pues también esta idea de la proximidad crítica, y ahora cuando Agustín hablaba de esta investigación que hay que continuar haciendo, los jóvenes y los que sean y de donde sean, no ir avanzando en esta investigación y que sí que falta teoría muchas veces, pero este énfasis a una investigación, a una ciencia de proximidad crítica, utilizando el concepto de Latour, de fijarse en casos también en lo empírico, en lo concreto, ¿no? Esta mirada a cosas pues particulares,
lectura de casos, comparativa, obviamente, ¿no? Pero el dato empírico, el acercarse, el estar tocando también los casos, creo que es muy interesante, porque si no, muchas veces pues, quedamos con discursos algo abstractos, algo alejados de la comprensión y también alejados de su, digamos, capacidad de intervenir, ¿no? Esta idea de hacer ciencia para incidencia, ¿no? Para que sea aplicada, para que sea útil. Muchas veces algunas teorías quedan como muy lejos, muy, es difícil que logren pues ser útiles y en cambio pues, creo que hay que poner también este acento aquí. Bueno, no sé, es un libro que tiene muchas capas, es un libro que no puede leerse una sola vez, es un libro que es un diálogo entre el mismo, entre los mismos autores, es plural, es complejo, como lo es el mismo objeto sobre el que trata, es el turismo, ¿no? Complejo, cambiante y crítico por definición. Entonces, un libro de muchas capas y ojalá pues tenga muchas lecturas y segundas partes, Sergi, porque creo pues, que es un principio este libro de otros trabajos que pueden venir siguiendo esta metodología que yo creo que es muy interesante. Y nada, ahí lo dejo, felicidades, y son solo algunas de las ideas que me ha provocado esta lectura del texto. Y aquí lo dejo para empezar. Muchas gracias, Zaira. Recogemos el guante, creo que Sergi estaría encantado de hacer una segunda parte, pero creo que tú también serías una de las autoras que nos gustaría leerte a través de la conversación con otras personas a las que entrevistaras. Julie Wilson, tu turno. Nos gustaría también escucharte. Hola, bueno, opto por hola para no decir buenas tardes, buen día, porque no se sabe nunca. Y los que están en Barcelona, mucho ánimo con el calor, evidentemente. Pues primero de todo me sumo a las felicitaciones al Sergi y las entrevistados, ¿no? de Alba Sud y la revista Pasos para producir este libro excepcional. Y como no, quiero también felicitar a todo el equipo que hay detrás de Turismografías, ¿no? Yo creo que sin duda tuvisteis muchísima visión hace unos años a la hora de invertir el tiempo y energía en este proyecto y ahora estamos viendo, ¿no? con este magnífico libro un poco los frutos de este labor, ¿no? Y felicidades así. También valoro mucho haber escuchado a Agustín y Zaida reflexionar sobre el mismo libro y me complace ver que coincidimos en muchas cosas, ¿no? Admito plenamente que hoy en día poder leer un texto así es un poco de lujo, tiene un lujo, ¿no? Para nosotros que no nos escondemos dentro de textos académicos y el formato de entrevistas guiadas por preguntas tan acertadas, yo creo que me ha dado mucho gusto en leer el libro, ¿no? Y la voz de Sergi también está presente, como ha dicho Zaida, ¿no? Y esto se agradece un montón. Como dice él, de hecho, al principio del libro, que tiene la esperanza que las preguntas y las respuestas ayudan a construir una cierta imaginación sociológica y también argumento que va mucho más allá de sociología en este sentido, pero que sea capaz de poner en relación el turismo con procesos sociales de mayor alcance, ¿no? Pues esto es un objetivo valiente, sí, estoy de acuerdo completamente con Agustín y también está acompañado este objetivo por un formato muy refrescante, ¿no? No solo a la hora de plantear nuevas maneras de pensar de forma crítica en la teoría y praxis del turismo y las movilidades turísticas, sino que también tiene ese punto práctico, ¿no? Sí que hay aportaciones más o menos accesibles, se puede decir, para una audiencia más allá de la academia, esto es un valor que tiene el libro, pero sí que tiene este punto para mí de hoja de ruta, ¿no? Que todavía no, de no poder sintetizar todo en un contexto dado, sí que hay muchas ideas transferibles y esto es necesario, ¿no? Que siempre sean extrapolables a contextos locales y particulares, ¿no? Y en ese sentido creo que nos deja un poco resituar el conocimiento que tenemos a la hora de investigar desde diferentes perspectivas y yo personalmente lo agradezco mucho.
También me da mucho gusto leerlo a nivel de que unos cuantos de estos colaboradores han estado en diferentes momentos de la vida, colaboradores míos, ¿no? También, y leer sus respuestas un poquito a estas preguntas, me ha hecho verlos un poco de otra manera, ¿no? Porque son preguntas que creo que no les he escuchado contestar en sus artículos habituales, ¿no? Y esto es interesante ver cómo dejan a banda el estilo formal para contestar las preguntas con tanta personalidad y nos da tanta visión de sus reflexividades como investigadores. Y esto yo puedo decir con unos cuantos casos aquí, con Raúl Bianchi, con Tim Mirensor, con Karina Ren y con Mike Hall. He visto nuevas bandas, nuevas facetas de sus trabajos, ¿no? Fantástico. Yo creo que este potencial crossover también del formato de entrevista conviene y sí, será más accesible seguramente por eso, ¿no? Yo creo que las entrevistas sí que ponen en evidencia la idea que las disciplinas que tradicionalmente han estado investigando los impactos del turismo de manera más crítica, o sea, la antropología, la sociología, geografía, economía crítica, juntos con los colectivos y movimientos sociales se han movilizado para generar marcos interpretativos en común y estrategias para abordar esta transformación del turismo. Este libro captura muy bien este rumbo, ¿no? Para mí, ¿no? Y se ve a través de las diferentes aportaciones que no solo se acercan diferentes perspectivas, sino se solapan y se apoyan mutuamente en diferentes contextos a nivel de aproximaciones conceptuales y también metodológicas, ¿no? Esto es un salto adelante para mí. Yo creo que esta manera de pensar en el turismo y, más importante, de hacer investigación, de ponernos a hacer investigación sobre el turismo, representa un proceso de aprendizaje, ¿no? Y esto yo creo que se ha comunicado muy bien. La transformación de la manera en que generamos el conocimiento sobre los impactos del turismo no se podría abordar con estas cuestiones si no los ponemos en contexto, ¿no? Y esto creo que más que nunca en el contexto actual que estamos viviendo se pone en evidencia. Yo creo que es interesante también observar a un punto las diferencias en las maneras de marcar diferentes problemáticas entre diferentes entrevistados y entrevistadas y también en las que primero se han entrevistado hace 5 años, sí, si no me equivoco, y las que se han entrevistado más hacia el final de este periodo, ¿no? Porque es normal y es para esperar, ¿no? Pero sí que pone manifiesto un poco la velocidad y la intensidad con la que está cambiando el panorama turístico real y en paralelo nuestra manera de entender e investigarlo, ¿no? La manera de incorporar perspectivas de teoría de actor en red, ¿no? También de recerca acción, de investigación acción, son puntos clave en este sentido. Y con esta pandemia por el medio, pues esto ha estado más marcado todavía, ¿no? También he visto, me ha gustado ver evidentemente que se pueden observar unas transiciones sutiles entre diferentes momentos de los últimos años en la tradición crítica que destaca Ernest, ¿no? Con todos estos libros previos del Museo de la Perspectiva Crítica. No es la misma perspectiva y no es la misma tradición académica que hace 30 años y se ha ido un poco de cómo mejor repeler el turista y priorizar los exploradores sobre los más lúdicos. No sé cómo lo ha dicho Saida del despistado, ¿no? Típicamente el turista que va por ahí perdido de manera lúdica y hedonista, ¿no? Hacia últimamente un replanteamiento como del turismo como fenómeno más inseparable de muchos otros procesos sociales, económicos, culturales, medioambientales y con todas sus desigualdades estructurales y externalidades negativas que lo acompañan, ¿no? O sea que se ha visto esta evolución hacia un planteamiento crítico matizado o plus, ¿no? Planteamiento crítico plus, a partir de las necesidades de los lugares más expuestos a flujos excesivos del turismo, ¿no? Esto es importante. Y también toda la gama de externalidades negativas que vamos entendiendo mejor cada vez, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia que estamos viviendo.
Sí que hay unas cuantas ideas interesantes que resuenan por varias de los entrevistados, ¿no? Y comparto plenamente esa idea que sale fuerte para mí, es que estamos delante de la posibilidad que esta crisis provocará cambios fuertes en la lógica dominante del neoliberalismo, del capitalismo tan prevalente en las últimas décadas, ¿no? Y que numerosos destinos en todo el mundo irán persiguiendo mediante estrategias orientadas al crecimiento en un entorno altamente desregulado, que esto de alguna manera a lo mejor cambiará después de lo que hemos vivido, ¿no? Y en teoría eso representa una oportunidad de repensar cómo lo abordamos con la investigación. Pero antes hay que hablar del cambio, que representa el cambio, y lo ha hecho muy bien Sergi con esta selección de entrevistados y entrevistadas, y también con la manera de enfocar el libro en global, ¿no? Que a pesar de todas sus diversidades sí que tiene unos hilos conductores muy, muy fuertes. ¿Qué es que provoca el cambio duradero y qué tipo de cambio puede provocar estas, que se rompan esas tendencias, comportamientos y prácticas tan establecidas para redirigirlos hacia otras finalidades en un futuro, ¿no? Bien, bueno, Sergi mismo argumenta que queda muy claro, ¿no? Que las cosas no van a cambiar a mejor porque simplemente el sector así lo decida, sino será por factores externos, ¿no? Humanos o no humanos, como bien estamos apreciando, ¿no? Ahora, que les obligarán a llevar a cabo un cambio de rumbo. Pues la idea de cambio de rumbo obligado que pensábamos algunos cuantos que estábamos observando en el último año, todavía tenemos que estar un poco reticentes en este sentido, ¿no? Porque ahora nos preguntamos, ¿será business as usual, no? ¿Será más de lo mismo? Esto da respecto, pero yo creo que en este libro hay suficiente evidencia que hay otras maneras de abordar cuestiones claves en este sentido, ¿no? Las primeras olas del denominado turismo regenerativo, por ejemplo, dan motivo a ser más optimistas y también de hablar por fin de las iniciativas participativas y emancipatorias que pueden resultar de investigación crítica co-creada, co-diseñada con diferentes colectivos más allá de la academia, ¿no? Porque esto tradicionalmente me atrevería a decir que ha estado un territorio del académico, ¿no? De lo académico y por fin estamos viendo que esto va cambiando. El segundo volumen de este libro estaría muy bien ver a lo mejor mayor representación de personas que sí que hacen colaboraciones de investigación interesantes, pero para tener estas voces más allá de la academia, ¿no? Cambio de rumbo permanente es lo que estábamos anticipando ver y seguimos a la espera, ¿no? Pero sí sabemos, como argumenta Rob Fletcher, ¿no? En su aportación, que estas grandes corporaciones que tienen el mismo objetivo de mantener viva la lógica del mercado capitalista y sin embargo esta lógica sigue prosperando, ¿no? Más allá de la pandemia, en la captación de valores justificables y inaceptables en situaciones en las que las externalidades son absorbidas por el medio ambiente o bien por la precariedad laboral, las comunidades anfitrionas o los pymes, ¿no? Esto no se puede seguir así y el libro lo destaca, ¿no? A falta de un cambio de rumbo obligado, pues las políticas públicas es un buen lugar siempre para empezar y deberían tener esta advertencia como principio básico, ¿no? Y por supuesto tenemos que seguir adoptando nuevas perspectivas críticas y que estas se vayan evolucionando según el momento, ¿no? Empecemos pues por el cambio en las instituciones, en relación entre ellas y los agentes y actores y colectivos que están involucrados, ¿no? Que claramente tendría que tener una voz, un papel en el diseño del turismo. Y esta idea está un poco allá al fondo en el libro, ¿no? Pero yo creo que es súper importante que irá saliendo más, ¿no? Esta tendencia actual de hablar de turismo regenerativo, no sabemos todavía si es un paso en este sentido o si es otra etiqueta de la manera de hacer el cambio, de guiar el cambio en el turismo, pero promete bastante, ¿no? Y ya veremos cómo acaba siendo esta idea de diseñar y dibujar el turismo a medida, ¿no? No es fácil cambiar mentalidades de las instituciones dependientes en esta trayectoria y esta pausa que hemos vivido debido al COVID-19
ha hecho que, no sé, que nos ofrece la posibilidad de dibujar el futuro, y la investigación que hacemos tiene que acompañar este cambio de rumbo, ¿no? Y los agentes y actores, mediante metodologías como la que destaca Karina Rehm, por ejemplo, tienen mucho valor en este sentido. También me he quedado con la idea de que las y los investigadores no se queden reflexionando de manera crítica sobre los temas claves, sino que se arremanguen, ¿no? Que todo lo que hacen sirva para remover un poquito las suposiciones y preconcepciones fijas que teníamos muchos y que siguen existiendo en la industria turística, ¿no? Así podemos empezar a acceder a una gama más amplia de actores y agentes y adoptar unas aproximaciones críticas de verdad, no solo criticar por criticar, sino criticar para cambiar en positivo. Aquí lo dejo, estas son algunas observaciones iniciales, podría decir mucho más sobre el libro. Felicidades a todo el equipo involucrado y esperamos con ganas la segunda edición. Muchas gracias, Julie. Sergi, no te estoy viendo ahora. Aquí estoy. Ok. Bien, cuando tú quieras, también queríamos escucharte y que nos cuentes del proceso, bueno, no tanto del proceso, sino de lo que destacarías después de haber entrevistado a estas 13 personas. Bien, bueno, antes que nada, Agustín, Saida, Julie y Ernest también, por supuesto, muchísimas gracias por todo, no solo por estar aquí hoy, sino por todo lo que, bueno, por toda la compañía que habéis hecho y por todo el feedback que habéis dado durante estos días y en el día de hoy. Y por supuesto también gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Me gustaría empezar por una anécdota que tal vez pueda explicar un poquito la razón de ser, muy brevemente, la razón de ser de este libro. Supongo que sería el año 2004, por ahí. Me cayó en las manos, Agustín, Nuevas Hordas, Viejas Culturas. Yo me he criado en Lloret de Mar. Y cuando me cayó en las manos ese libro, es como que tuve una revelación. Porque de repente alguien me estaba explicando algo que yo no sabía muy bien cómo explicar, pero que me resultaba totalmente familiar. Es decir, alguien me estaba explicando lo que yo había vivido durante toda mi infancia y durante toda mi juventud en Lloret de Mar, de una forma totalmente reveladora, ¿no? Yo ahí en ese momento, si no recuerdo mal, estaba haciendo el máster de antropología. Y ahí empezó, y ahí un poco empezó todo, ¿no? También con esto antes que comentabas, ¿no? De esta preocupación que tienes por tus estudiantes. Yo nunca he sido tu estudiante. Directamente, indirectamente sí que lo he sido. Y a partir de ahí, muchos más. A partir de ahí empezaron a venir tantos otros libros y otros textos, ensayos, ¿no? Los que antes habéis citado, ¿no? De Jurdao, ¿no? De estos, los suyos, como los recopilatorios y las traducciones que hizo, así como Mario Gaviria, por ejemplo, ¿no? Y bueno, fui como quedando como totalmente absorto por un tema que me resultaba, insisto, del todo familiar. De hecho, en esa época fue también cuando conocí a Saida. Y, ¿no? Y ella sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Y la verdad que luego, bueno, una cosa llevó a la otra. Y fui interesándome más por otras cuestiones, ya no solo por Lloret, pero lo cierto es que la tesis doctoral, volví a Lloret, la tesis doctoral, y hasta hoy, ¿no? Explico todo esto de forma muy breve, porque en el fondo, y escuchándoos también ahora, estoy llegando así un poco como en vivo y en directo a unas conclusiones, es que creo que estas entrevistas, en el fondo, lo que pretendían eran de inicio dos cosas. Por un lado, poder tutear un poco a todos esos autores y esas autoras que durante todos estos años me habían estado acompañando esas lecturas, esos artículos científicos, ¿no? Que tienen ese formato, a veces tan pesado, ¿no? Uno de ellos, por destacar a uno, Tim Edensor,
me quedé fascinado por sus artículos la primera vez que los leí, pero lo cierto es que cada vez que quería leer otro me costaba muchísimo, ¿no? Porque de nuevo me parecía como un formato que siempre me ha costado muchísimo. Entonces pensaba, me encantaría hacer un café con Tine Densor. Me encantaría tutearle y poder charlar un rato. Y así con tanta otra gente. Y al final dije, bueno, pues hagámoslo. Porque finalmente algo que tiene Internet, que antes tal vez era más impensable, es que, bueno, encuentras el contacto de esta persona, te pones en contacto con esta persona, le propones, acepta, y esa gestión que parecía hace unos años tan descabellada, hoy es muy sencilla, y el resultado es muy bonito. Es finalmente pues, una entrevista donde tanto yo con las preguntas como la persona que responde con sus respuestas, tenemos todo el tiempo del mundo para pensarlas y para reflexionarlas y para escribirlas. Entonces, todo esto para decir que es un libro que se ha ido haciendo muy, muy, muy a fuego lento y esa ha sido un poco la intención. Cuando hacía las propuestas a las personas entrevistadas, siempre me decían, ¿para cuándo quieres la entrevista? Y la respuesta siempre era, cuando la tengas. Claro, evidentemente, han pasado 5 años. Así ha sido, ¿no? Entonces, un poco lo que quería recoger con este comentario era un poco como esa voluntad de poder descontextualizar a esos autores que tanto me han gustado, que tanto me han ayudado a entender o a pensar, mejor dicho, la cuestión turística, descontextualizarlos del lenguaje encorsetado y del formato rígido de una academia, de las publicaciones científicas, ¿no? Que tienen, como muchos y muchas sabréis, tienen un formato particular, ¿no? Que hay que como que respetar de alguna manera. Y tenía muchas ganas como de volver un poco como al relato más, más de reflexión, más de aquellos libros, ¿no? Como los que yo recordaba de Gaviria, de Jurdao, etcétera, etcétera, ¿no? Donde no pasaba nada si corrías, digamos, el riesgo de decir alguna cosa que no era del todo precisa y estaba soportada por el dato, ¿no? Sino que aquel argumento tenía sentido, sobre todo para poder pues, defender unas determinadas ideas y el hilo conductor del texto. Yo creo que básicamente todo esto se resume en que este libro yo no lo he hecho como antropólogo, este libro yo lo he hecho como lector. Es el libro que yo quería leer. Entonces, finalmente dije, bueno, pues hagámoslo. Hagamos el libro que me gustaría leer. Y creo que el resultado se aproxima bastante a eso. ¿Por qué estos autores y no otros? Bien, podrían haber sido otros. Estos tenían que ser. Seguramente podrían haber sido muchos más. No sé si habrá una segunda versión, no sé si me da el cuerpo para una segunda versión, pero podrían haber sido muchos más y ha habido algunos que finalmente no se han podido concretar. Y como que poco puedo decir después de vuestras intervenciones, otra anécdota de este proceso de producción del libro, ¿no? Una de las personas con las que también contacté fue con Valen Smith. Y Valen Smith aceptó hacer la entrevista. Entonces con Valen Smith tenía muy claro que no quería preguntarle sobre su obra, sino quería preguntarle sobre cuestiones contemporáneas y quería saber su opinión sobre cuestiones que tenían que ver con el turismo hoy y sobre las problemáticas que tenían una dimensión pública, digamos, más fuerte, ¿no? Más presente. Y la respuesta de Valen fue muy honesta. Dijo, no sé qué decirte sobre todo esto. No puedo contestar porque no sabría qué decirte. Y me pareció muy interesante. Me pareció una lástima que no pudiera participar, porque yo insistí que fueran esas preguntas y no otras. Pero me pareció también muy interesante y muy, muy honesto por su parte, por supuesto, pero muy interesante a la hora de poder pensar justamente la presencia de estos autores, de estas autoras, a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Es decir, como bien comentabais antes, cómo a partir de muchas preguntas
se han sentido obligados a repensar lo que habían dicho unos años atrás y se han visto obligados a pensar el presente también de acuerdo a lo que habían dicho, ¿no? Y poder hacer un ejercicio que a veces a los académicos nos cuesta bastante, que es hacer autocrítica o llevarnos la contraria, digamos, respecto a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Asumir o aceptar que de alguna manera aquello que habíamos dicho antes ya no tiene valor. Es decir, que el conocimiento cambia y no puede ser siempre el mismo, no solo porque la realidad cambia, sino porque el proceso de aprendizaje es procesual y por lo tanto evidentemente no puede ser siempre el mismo, no puede estar basado siempre en lo mismo. Y creo que estas cosas, ¿no?, que en los artículos científicos pocas veces se ven, a mí personalmente me han ayudado mucho a lo largo de todos estos años, ¿no?, a poder ver de qué manera lo que dice Raúl Bianchi me parece interesantísimo y en paralelo lo que dice Karina Ren también me parece interesantísimo. Si bien son dos posturas que no se encuentran a priori. Luego, evidentemente, ¿no?, es decir, juntar a una laturiana con un marxista, bueno, tiene sus contradicciones, pero reconozco que a mí me valen los dos. Y no porque piense, digamos, que de alguna forma todo vale. No, sino porque los dos me están ayudando a pensar y a entender una serie de cuestiones que me resultan determinantes a la hora de poder luego hacer un trabajo de investigación o hacer una etnografía sobre un caso en concreto o comparar, como bien comentabais antes, entre los casos. Y me ayuda a entender también un poco cuáles son las fronteras que cada autor establece, digamos, entre sus teorías y entre los resultados de sus investigaciones. Lo mismo, ¿no?, con Urbain, ¿no?, en comparación con Higgins Desvioles, por ejemplo, ¿no? Urbain lo que hace es una... A mí también es un texto que me fascina, ¿no?, y que me entretiene muchísimo. Entretener en el buen sentido de la palabra. Me entretiene muchísimo leerlo porque me parece un ejercicio teórico y reflexivo que, de nuevo, en los artículos científicos, ¿no?, del Publish or Perish no aparece habitualmente. Es como algo que desgraciadamente es como que se va perdiendo, ¿no? A medida que vas avanzando, digamos, en el itinerario académico o a medida que tus intereses de investigación están enmarcados en proyectos de investigación, ¿no?, y tienes de alguna forma u otra como la obligación de centrarte en unos temas y no en otros, todo aquello que queda por fuera de eso de alguna forma como que se desatiende. O lo desatendemos, nos olvidamos de ello, ¿no? Es un poco lo que pasa, ¿no?, y la gente que se dedica al mundo académico seguramente que le pasará, ¿no? Es como que de repente dejas de leer novelas, con lo importante que son las novelas para la investigación científica. Pues los textos de carácter teórico, los textos de carácter reflexivo, no basados en casos específicos, aunque sí en investigaciones más de largo recorrido, me parece que son fundamentales y que muchas veces se van quedando por el camino, ¿no?, de esta academia neoliberal de la inmediatez y de la publicación constante para poder conseguir lograr algún día los exenios, etcétera, etcétera. Entonces, me parece interesante no renunciar a nada de eso porque, en el fondo, todo eso es lo que estaba presente en aquel 2004-2005 que os comentaba antes, que me hizo ver, ¿no?, a través del libro de Agustín y tantos otros, que estábamos ante un temazo. Es decir, el abordaje antropológico del turismo es un temazo y no solo este libro, sino tantos otros libros que hemos podido leer, tantos otros artículos, lo demuestran continuamente, ¿no? No volveré a insistir en estas ideas, ¿no? La complejidad del asunto, las aristas que tiene, las diferentes formas de entenderlo, desde las diferentes miradas que se han analizado desde, no solo desde las ciencias sociales, sino también desde otras. Es decir, finalmente estamos ante un tema que, como dice
Nogués Pedregal es una de las formas más perfectas del capitalismo. Y básicamente lo que tenemos delante cuando hablamos de turismo es del propio sistema capitalista, ¿no? Que se ha, digamos que ha adquirido también la forma del turismo. Y por lo tanto, es un tema que nos agota y que es un tema que nos acompaña en nuestro día a día. Por lo tanto, es un tema que tampoco, aunque quisiéramos, tampoco pudiéramos desatender. Pensad que durante las últimas entrevistas de este libro y la traducción del mismo, mientras yo estaba trabajando en casa, al lado mío hay 3 pisos de Airbnb en el edificio en el que yo vivo. Es decir, aunque quisiera escaparme, lo tenía ahí, ¿no? Constantemente, todo el rato. Salgo a la calle, aquí en Barcelona, es algo que te encuentras y que no puedes desatender de ninguna manera. Y por no extenderme más, porque creo que, igual que en el libro, yo simplemente, digamos que facilito un poco el diálogo, aquí tampoco creo que yo sea mucho el que tenga que hablar, porque me parece muchísimo más interesante lo que estáis comentando, ¿no? Agustín Saida y Juli. Sí que quería decir, tal vez para ir cerrando, que de alguna manera creo que las diferentes entrevistas permiten algo que para mí también ha sido como muy, muy importante, es no dar por sentado determinados puntos de partida a la hora de investigar eso que llamamos ocio, turismo, etcétera, etcétera. No darlo por sentado, es decir, tratar de darle la vuelta de alguna manera a esos objetos de estudio, a esos conceptos o a esos puntos de arranque que son necesarios, evidentemente, porque son a partir de los cuales podemos hablar y a partir de los cuales podemos diseñar un trabajo de investigación, un proyecto de investigación, pero que es muy necesario y para mí eso es un elemento donde esta perspectiva crítica es fundamental. Es muy necesario poderlos poner en cuestión. Y la forma, es decir, el desenlace de esa puesta en cuestión es que de repente eso que dábamos por sentado es como esas cajas, ¿no? de me saldrá ahora, ¿no? Estas cajas con las que juegan los niños, ¿no? Que de repente la abres y salen todo en churros saltando, ¿no? De colores, ¿no? Que están guardadas en presión. De repente con estos objetos de investigación, con estos conceptos pasa lo mismo. De repente abres la cajita y saltan por los aires y empiezan a salir todas esas aristas que siempre verbalizamos pero nunca les ponemos nombre, ¿no? Y creo que estas diferentes perspectivas, ¿no? El hecho de juntar, a Karina Ren con Raúl Bianchi nos permite justamente eso, ¿no? Nos permite abrir un poco la caja de truenos, ¿no? Y poder llevar hasta las últimas consecuencias esto que siempre tanto decimos de la complejidad de la investigación en ocio, turismo, etcétera, etcétera. Y yo lo dejaría por aquí. Creo que lo que puede venir ahora va a ser más interesante este diálogo y las preguntas de todos y todas las que habéis participado y estáis escuchando. Así que, nada, gracias de nuevo. Gracias, Sergi. Y yo antes de dar la palabra a las otras personas, te quería preguntar un par de cosas más. Y una es si nos puedes abrir un poco más el taller, es decir, cómo ha sido el proceso de investigación. Nos has contado algo de cómo fue el proceso del tiempo que duraban las entrevistas, cómo las hiciste, pero también imagino que en este proceso también se acumularon frustraciones, cosas que no salieron, cosas que hubieras querido hacer y no pudiste. Respuestas que no esperabas. ¿Cómo ha sido este proceso de preparación, de elaboración, y cómo era recibido también? Porque bueno, ahora decimos, bueno, eso es muy fácil. Bueno, es muy fácil y no es tan fácil. Es decir, que has entrevistado a gente que no era tan sencillo. Y luego hay una cosa que me preocupa y que ha ido saliendo y que no tengo nada clara y que tiene que ver con los límites en la selección de las personas y del pensamiento.
Dices, bueno, desde mi perspectiva, pues junto a este y a este porque me sirven, porque me ayudan a entender, pero ¿dónde ponemos las fronteras si tenemos que ponerlas? ¿Cómo pensamos esta? Yo lo resuelvo hablando de la pluralidad, pero este pensamiento crítico, no hegemónico en torno a los estudios turísticos, probablemente hay personas en el libro que no se vayan a leer y que no se vayan a leer entre ellas y que tengan muchas dificultades para ser reconocidos dentro de una misma tradición. Bueno, en tu papel, decir, bueno, de organizador de estos cafés con los que has ido teniendo, ¿qué reflexiones has tenido sobre esto? ¿Cómo lo has planteado? Sí, respecto a lo primero, yo creo que fue fundamental que el primer entrevistado fuera David McCann. Creo que ahí fue como, fue la prueba, digamos, de que de algún modo u otro, a priori, se podía plantear una entrevista a cualquier experto o experta, a cualquier académico. Creo que eso fue como un muy buen punto de partida, ¿no? Porque claro, de alguna manera uno se autoconvence, ¿no? Si Dean McCannell ha dicho que sí, entonces se lo podemos proponer a tantas otras personas. Y realmente un poco fue así. Un poco la idea también era como poder estructurarlo de una forma que no se nos fuera de las manos, ¿no? El hecho de que fueran 5 preguntas, por ejemplo, y que fuera un formato en ese sentido cerrado y que no fuera una entrevista en vivo, ¿no? Pues lo podríamos haber hecho por Zoom. Un poco la idea era justamente lo que decía antes, ¿no? Que se tomaran su tiempo. No había prisa, no había un deadline. Y las preguntas tenían, es decir, la dificultad de hacer las preguntas también estaba justamente en provocar respuestas que no fueran de sí o no. Y yo creo que esto en algunos autores tenía que ver con preguntarles ahí sí cosas que tuvieran que ver justamente con sus investigaciones o con su trayectoria, de alguna forma trayéndolas a la actualidad, en el caso que Franz Kiedis hace tiempo, y en otros justamente es hacer el ejercicio contrario, ¿no? No preguntarle sobre su investigación y preguntarle, ¿no?, sobre cuestiones, bueno, lo que comentaba antes sobre Valen Smith, que eso a veces salía bien y a veces no salía bien. Pero de alguna forma la idea fue esa. Claro, luego, ¿qué sucede? Pues como el caso de Jean-Didier Urbain, que es que él mismo deshizo esas 5 preguntas y las transformó en 7, 8, 9, 10. Él mismo las fue desgranando y él mismo fue construyendo un texto pregunta a pregunta, ¿no? Y él tuvo una intervención, digamos, de alguna manera reformuló algunas de las preguntas a medida que las iba respondiendo, lo cual era muy interesante, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Y luego también algo que me gustaría destacar, ¿no?, sobre una de las grandes ausencias de este libro, que es lo que antes comentabais también de la perspectiva de género. Totalmente. Aquí hay, o sea, para empezar, hay más autores que autoras. Y esto es un problema. Esto es un error. Hay que decirlo así. Porque es que lo es. Es que tampoco tiene más vuelta. Por supuesto que lo es. Es decir, se ha dejado fuera a una parte del pensamiento en ciencias sociales sobre el turismo. Y eso ha sido bastante difícil poderlo remediar. No es casual, ¿no? Y también si lo pienso en retrospectiva, que las negativas a poder hacer la entrevista, que todas, el 100%, excepto la de Valen, ha sido por falta de tiempo, la inmensa mayoría vinieran de investigadoras. Ya no digo durante la pandemia. Y esto, básicamente, esta ausencia es el reflejo de algo que va más allá de lo turístico, va más allá del tema de hoy, que se refleja básicamente de las diferentes condiciones de producción científica y académica que tienen las mujeres respecto a los hombres, y por supuesto durante este año se ha visto de forma clarísima. Entonces,
por supuesto, las mujeres han participado menos de este libro porque también tienen menos tiempo para dedicarse a cuestiones que están fuera de sus obligaciones, digamos, contractuales, ¿no?, dentro de la academia. Y esto lo digo así porque es algo que me han hecho llegar con estas mismas palabras. Y creo que está bien poderlo remarcar. Yo me lo he pasado muy bien haciendo este libro, me lo he pasado muy bien conversando con los diferentes autores y autoras. Hay unos hilos de correos, ¿no?, que no están dentro de este libro, pero que también son muy interesantes y son muy bonitos, ¿no?, y los voy a conservar. Y creo que es un ejercicio que deberíamos hacer mucho más. Deberíamos hacer mucho más, y por ejemplo también con los estudiantes, ¿no? Es decir, las entrevistas como método, no solo a las personas que participan, digamos, de las investigaciones, ¿no?, a los objetos de estudio, por decirlo de alguna forma, a los informantes, perdón, sino también a todas aquellas personas que consideramos que pueden aportar unas reflexiones y una información, relevantes e importantes para lo que estamos haciendo, ¿no? Para acabar con este punto, a Jean-Didier Urbain y a otros autores también, les preguntaba justamente por cuestiones más de índole metodológica. Es decir, ya no solo es qué opinan sobre, sino es, bueno, y esto metodológicamente, ¿no?, en una etnografía, en un trabajo de campo, ¿cómo se lleva a la práctica?, ¿no? Esto me pasaba mucho con Karina o con Tim Edenson, ¿no?, toda la onda, digamos, la vertiente más fenomenológica, más actual network theory, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no?, pero ¿esto cómo se concreta en un trabajo de campo?, ¿no? Me parece muy interesante lo que trae Bruno Latour, pero ¿cómo hace trabajo de campo Bruno Latour?, ¿no? Es un poco eso, ¿no? ¿Cómo hacéis trabajo de campo? Sobre todo también porque aquí, justamente, aunque yo provenga de la antropología, aquí la antropología se difumina muchísimo, ¿no? Y empiezas a entrar en otros ámbitos que digamos que me invitan con la sociología, con los estudios de ciencia, con la economía, etcétera, etcétera. Entonces me interesaba muchísimo también toda esa parte. De nuevo, al final, desde mi punto de vista, el riesgo de este libro es que he presupuesto que mis intereses eran compartidos por más personas, pero no porque mis intereses fueran especialmente interesantes o genuinos, sino porque creo que después de tantos, ¿no?, de tantos foros, de tantas charlas, de tantos debates y de tantos años con este tema, hay una serie de cuestiones, de temas que he podido ver que son como compartidos, ¿no? Los compartimos entre muchas otras personas. Entonces, como he hecho como un... He pedido, de alguna manera, una especie de voto de confianza, ¿no? De decir, vamos a preguntar esto porque creo que no solo me interesa a mí, yo creo que esto le interesa a mucha más gente. Y yo creo que el proceso, digamos, de producción de las entrevistas ha ido un poco por ahí. Claro, lo que comentabas luego, Ernest, sobre justamente, ¿no?, los límites, ¿no?, que podemos establecer para poder hablar de una teoría crítica del turismo, yo personalmente tampoco los tengo resueltos. Y seguramente muchas de las personas entrevistadas puedan tener algún tipo de reticencia y decir, a mí, yo no quiero que me incluyas dentro de los estudios críticos del turismo, precisamente porque no sé muy bien a qué te refieres por estudios críticos del turismo, ¿no? Hay todo un debate, ¿no? Y justamente esta pluralidad de voces lo ponen de relieve constantemente, ¿no? Esta controversia, ¿no?, que hay entre digamos, los académicos digamos, afines a la teoría marxista y los académicos afines a la Escuela de Frankfurt, ¿no? A mí me parece como una controversia como muy clara, ¿no?, donde se percibe justamente cómo lo crítico no está resuelto, ¿no? Pero sin voluntad de establecer
un mapa o más bien una región delimitada de qué es lo crítico, yo creo que justamente por lo que he optado es por convocar autores y autoras que lo que hacen es lo que decía antes, es no dar por sentado, no partir de objetos cerrados, no partir de verdades, ¿no? A partir de las cuales poder generar, digamos, la investigación o la reflexión, sino justamente que parte de su investigación y parte de su reflexión esté centrada en abrir esos objetos, ponerlos en cuestión y poder ver hasta qué punto son también, evidentemente, construcciones sociales. Y de ahí, y esa es su fortaleza, justamente, que son construcciones sociales. Creo que todos estos autores lo hacen, ¿no? Unos de forma más explícita que otros. Creo que todos comparten esa idea de no dar por sentado el objeto de estudio que tienes delante. Y a mí, insisto, es lo que me ha ayudado y es lo que ha hecho que la aproximación antropológica al turismo me resulte tan interesante. Eso. Por lo demás, de verdad que de forma muy, muy honesta, a día de hoy puedo, digamos, señalar a autores, digamos, abiertamente críticos, ¿no? Y autores que creo que no estarían, no estarían incómodos con una adscripción crítica, pero por supuesto hay otros que seguramente no compartan, ¿no? No compartan esta perspectiva crítica. Bien, gracias, Sergi. Yo querría pediros a Agustín, Saida, Juli, también si os podéis incorporar en esta discusión final, esta reflexión sobre todo la luz de un libro como este, que nos presenta tres voces fundamentales en las distintas aproximaciones, como mínimo no hegemónicas, en relación al turismo. ¿Cuál es, desde vuestra perspectiva, el estado actual de esta corriente, de esta tradición, si es que se puede reconocer como tal, de estudios críticos en turismo, de su relación también con los grupos subalternos o colectivos, comunidades afectadas por ciertas dinámicas de explotación, desposesión, asociadas al desarrollo del capitalismo a través del turismo? Es decir, ¿y cuál es esta relación entre este pensamiento crítico entre él y al mismo tiempo con los colectivos más afectados por esta dinámica de reproducción del capital que tiene impactos inevitables en muchas y distintas esferas? Es decir, no sé si a la luz de un compendio como el que nos presenta Sergi, podríamos decir algo más sobre cuál es el estado de esta tradición de pensamiento, si es que podemos hablar en estos términos. Pensé que querías que siguiéramos el orden de antes, pero bueno, igual. Yo primero una cosa, es que me alegro, Sergi, de que no estés lobotomizado académicamente, ¿no? O sea, pues tú puedes ser laturiano y leer a Marx, o leer a los marxistas, o como si leas un marciano, o como si lees ciencia ficción. Es que yo creo que no podemos cerrarnos. Si algo se ha visto muchas veces negativamente, y con esto del pensamiento crítico lo vemos también, es aquello de la búsqueda del paradigma, ¿no? O sea, si algo nos distingue ahora mismo es que somos, en antropología y en ciencias sociales en general, casi totalmente aparadigmáticos. Hay múltiples perspectivas, ¿no?, sobre los objetos de estudio en general y especialmente en turismo, ¿no? Yo me miro a mí mismo y muchas veces me veo escribiendo o leyendo algo que podría ser casi totalmente contradictorio a lo que es mi investigación, acción cotidiana, ¿no? ¿Vale? Por un lado estoy trabajando con una administración y por otro lado con una asociación de vecinos mientras estoy escribiendo sobre, no sé, bueno, el imaginario, o más bien normalmente tengo que decirlo así, en contra del imaginario del patrimonio inmaterial, ¿no? Que parece que es un descubrimiento, ¿no?, ocasional
¿no? Y espontáneo, y nada más lejos que eso, ¿no? Estamos muchas veces, o por lo menos yo lo veo así, viendo muchos investigadores escribiendo aparentemente en sentido crítico, ¿no? Como si eso fuera algo, no sé, entre comillas, novedoso, ¿no? O apuntándose a carros de moda, como antes estábamos hablando del Overturist, que me parece una aberración tener que ponerle nombre nuevo cuando de toda la vida, desde los años 60, antes, desde los inicios del turismo, se hablaba de masificación, ¿no? O sea, no descubramos los huevos fritos. Tal vez, Sergi, algo que tú decías y que es muy importante, hace falta leer, y leer mucho. O sea, es que ahora estamos en general sobreinformados y entonces parece que todo lo anterior a 2015 es bien, ¿vale? Y la gente, miren los artículos. Los artículos muchas veces son rechazados porque la bibliografía no está actualizada. Vamos a ver, alguien que escribió una maravilla en el año 60 o en los 70, gran parte de la investigación en turismo que comienza y se desarrolla en los 70, por parte de muchos de antropólogos y sociólogos sobre todo, y geógrafos culturales, toda esa investigación sigue siendo hoy igual de válida. Propusieron grandes cosas que siguen siendo vigentes, básicamente y adaptadas a los tiempos, hoy en día. Entonces, lo primero, leer. Saber llevar una maleta no es saber de turismo. Esto es un objeto de estudio tremendamente complejo, tremendamente dinámico. Tal vez uno de los pocos en los que no puede haber expertos, sino simples investigadores o estudiantes de. Y estamos aprendiendo con él. Pero a su vez es un sistema que, como bien dice Nogués, es tremendamente adaptativo, ¿no? Fluido, como si fuera una masa o si fuera un metal con memoria, ¿no? O sea, se puede doblar y volver otra vez a su sitio continuamente. Pero es hijo de su tiempo, muy hijo de su tiempo. Ahora mismo Sergi decía que convivía con tres pisos de Airbnb, ¿no? El invento este de el paso que parece natural, natural de las casas de veraneo, del alquiler de casas de veraneo a la vivienda vacacional, ni es casual ni mucho menos. De pronto lo que hemos metido es el espíritu empresarial, ¿no? Y como empresario, lo que se procura en primer lugar, ¿no? Empresario capitalista ultranza, lo que se procura en primer lugar es obtener réditos económicos con la mínima inversión y en el menor tiempo posible, ¿no? Eso lo hemos metido en la cabeza de la ciudadanía. Y eso tiene una implicación directa, ¿no? Que es, caiga quien caiga, mi piso lo pongo en venta. O lo pongo en venta, no, en venta diaria, en alquiler continuo, ¿no? Y entonces eso implica, pues, que suben los precios, eso implica que desahucias a gente, o sea, lo sacas antiguos inquilinos, eso implica que afectas a la sociedad en general. Vale, ahí tenemos un elemento que nos lleva a reflexionar críticamente sobre el turismo en sí mismo, cómo el turismo se adapta a los nuevos tiempos. Lo estoy poniendo como ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo y sirve como punto de reflexión de cómo el sistema turístico penetra, ¿no?, en la ciudadanía, en quien aparentemente en un momento dado no está ni tiene nada que ver con el turismo. El sistema turístico es, yo he dicho algunas veces un poco a lo bestia, el reflejo armado del capitalismo, ¿no? Es cómo puede llegar, ¿no?, a todos y cada uno de los ciudadanos de lo que sería el mundo occidentalizado, porque no nos olvidemos que hay otra parte del mundo que no hace turismo, es decir, no tiene potencialidad o capacidad para ser turista, pero sin embargo sí para ser visitado por turistas, ¿no? El mundo en sí mismo hoy es el destino, ¿no? Otra gran capacidad
que se pone poco en duda, aparte de esa maleabilidad del sistema, es la capacidad, cuando hablamos de sostenibilidad, parece que estamos inventando algo, y la sostenibilidad en cuanto que perdurabilidad, ¿no? También lo tiene incorporado el sistema. O sea, el sistema es perdurable globalmente, aunque despreciable localmente. O sea, el sistema tiene capacidad para seguir vendiendo allí donde vaya y seguir produciendo sus réditos y seguir haciendo sus desarrollos. Pase lo que pase a nivel local. Eres, como destino, sustituible siempre, ¿no? Cuando nosotros pensamos desde las academias, muchas veces pensamos a través de nuestros artículos, ¿no? Y de nuestra, a veces, presión por publicar. Eso que decías antes de los sexenios, la investigación constante, el tienes que tener proyectos, ¿no? Cuando muchas veces lo que tienes es que tener tiempo de reflexión sobre aquello, ¿no? ¿Qué es lo que tal vez hacemos? Y me lo aplico a mí mismo, ¿eh? No estoy criticando a los otros así, sino también estoy haciendo autocrítica. Nos hace falta tiempo de reflexión sobre la información que obtenemos cada día, ¿no? Y como tengas un artículo o libro de éxito, la fastidiaste. Porque entonces todo el mundo te va a estar pidiendo lo mismo sobre lo mismo, ¿no? Y a nadie le interesa tu nuevo pensamiento o tu crítica o tu autocrítica sobre lo que hiciste, ¿no? Tú hablabas antes del libro ese del 97 de Sergi, me alegra mucho que te haya servido de algo, eso por supuesto, siempre viene bien el autobombo, pero chiquito disparate, ¿no? Visto desde hoy, ¿no? ¿Vale? O sea, yo lo leo y me autohorrorizo hasta de parte del trabajo de campo, no, porque el trabajo de campo siempre es algo que queda en uno, ¿no? Pero de aquellas conclusiones sí. O sea, contextualizado en el año, pues perfecto y maravilloso, pero visto desde hoy, una aberración como otra cualquiera. Entonces, el pensamiento crítico referido a otros, bien. El pensamiento crítico referido a uno mismo, ¿dónde lo han visto escrito? Más bien poco. Una de las cosas que se ve en tus entrevistas es que hay algunos que se autorrefieren críticamente, ¿vale? Luego hay otra que es la participación en la investigación. La antropología por algo se ha destacado es por la participación de muchos en las investigaciones. Otra cosa es el reconocimiento de los que participan en las investigaciones. Pero no se entiende sin los otros, ¿no? Otra cosa es que se hayan dedicado a inventar o a escribir, que también los hay, ¿no? En su casa. De que no han pisado el campo. O sea, a mí me gustaría saber cuánta gente que está escribiendo sobre turismo no solo ha sido turista, sino que ha trabajado en el sistema turístico. Porque, yo qué sé, yo no puedo hablar sobre el trabajo de un quirófano, ¿no? Pero mira, dentro del turismo sí puedo hablar de él, ¿no? Entonces, se está hablando muchas veces, y a veces haciendo crítica, ¿no? Muchas veces destructiva. Ahora me refiero a una cosa puntualmente. Muchas veces crítica destructiva sin conocimiento interno del sistema. Es decir, sin un trabajo de campo dentro del sistema. Y cada uno hace el trabajo de campo como quiera, éticas y demás aparte. ¿Vale? Iba a referirme a una cosa que sigue estando muy de moda, que es lo que está detrás sobre los impactos positivos o negativos. Eso en el turismo es maravilloso, ¿no? O sea, parece que hay impactos positivos y negativos, ¿no? O sea, y yo siempre pongo un ejemplo un poco bruto, pero es lo que hay, ¿no? Soy así. Si yo tengo un día fatal y me pongo violento y le doy una bofetada a alguien o doy un puñetazo en la mesa, probablemente para mí sea tremendamente positivo esa expresión de violencia porque me habré... que no soy así, pero bueno, me habré como aliviado, ¿no? Me habré relajado, ¿no? No creo ni que para la mesa o para quien me aguante
sea igual de positivo. El mundo no es homogéneo, ¿no? El mundo es muy variado y un mismo hecho puede tener múltiples visiones, ¿no? Y eso en antropología lo hemos aprendido mucho. Sin embargo, cuando escribimos sobre esto en turismo, todo es positivo o es negativo y hablamos de impactos positivos o negativos. No hablamos de un gradiente, hablamos de impacto. Hablamos de actores, pero parece que después los actores son todos iguales. O sea, muchas veces cuando leo estas, a veces perspectivas, ¿no? Más o menos críticas, ¿no? Y leo muchas, ¿eh? Porque en paso recibimos 400 artículos al año, que yo no me los leo todos, pero lo que me leo muchas veces da la sensación, una, de que estamos reinventando el universo, dos, que estamos viendo, seguimos aplicando la homogeneidad por encima de todo, ¿no? Y tres, parece que los hechos no tienen padre ni madre. En turismo no es que haya manos negras, es que hay un lobby que se llama Organización Mundial de Turismo, hay otro lobby del patrimonio que tiene mucho que ver con este, que se llama UNESCO, y que dicta a veces conceptos y que los pone de moda. Entonces, hay veces que me da hasta miedo lo de la perspectiva, esa perspectiva uniforme del pensamiento crítico. La crítica, el pensamiento crítico, la reflexión crítica es inherente a la disciplina y a muchos en la disciplina, y muchas, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones lo que se está haciendo es siguiendo una cuerda, ¿no? Y una cuerda que es cortita, ¿eh? Que si contextualizáramos, veríamos quién es el padre y la madre. O sea, si miramos cuál es la popularización de un concepto que dije antes, el de patrimonio inmaterial, ¿no? La popularización, ¿eh? No estoy hablando, es decir, la moda, ¿no? No estoy hablando la tradición del patrimonio inmaterial, que es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con una modificación en el sistema turístico en los años 90, que es una necesidad de renovación del turismo de masa y de la invención y la apertura a nuevos productos. Es que nadie se da cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero es, lo que me gustaría, es una reflexión crítica sobre el pensamiento crítico, ¿vale? O sea, no, el pensamiento crítico está ahí y lo podemos compartir o no, y además desde perspectivas muy diferentes, que eso es muy, muy, muy importante, que tampoco somos homogéneos entre nosotros. Pero un punto más allá, vamos a ser críticos sobre lo crítico, ¿no? Y vamos a intentar ordenar, porque si no, no hay aprendizaje, ¿eh? La ciencia también tiene un orden, ¿no? Y me callo. Gracias, Agustín. Nada. Zaira, Juli, ¿queréis añadir algo? Sí, yo seré muy breve y creo que, no sé cómo avanza el pensamiento crítico, tal vez sea más bien unas metodologías, unas formas de entender, ¿no? Esta deconstrucción de conceptos y del sistema, de ver la parte de atrás. Entiendo que sería el pensamiento crítico, por lo tanto entiendo que es muy plural y yo no sé, no puedo explicar cómo funciona, pero sí puedo decir una cosa, que esta sesión de hoy, 15 de junio del 21, contexto pandemia, el tema del turismo, un tema muy candente en las ciencias sociales, pues nos ha convocado aquí a varios, no sé, investigadores interesados, quienes sea que seamos. Quizá 15 o 20 años atrás no estaría aquí entre nosotros un catedrático, un ingeniero de agua, que está aquí presente, que es vecino de Girona, que es un profesor de la Universidad de Girona, un buen amigo, que está pues entusiasmado, interesado con los temas de turismo, de tratar de entender la complejidad del sistema desde una perspectiva muy diversa. Es Manel, es ingeniero, es catedrático de ingeniería y está aquí presente y desde hace un montón de tiempo está leyendo, está escribiendo, está buscando entender el sistema. Y por lo tanto, para mí esto es algo que está pasando ahora, que el interés por el turismo pues, es un interés cada vez más complejo y tiene que venir de muchos puntos de vista distintos y por lo tanto esta co-creación, esta coparticipación con otras disciplinas yo creo que es necesaria
Y bueno, yo creo que es algo que está ahí, esto, y tenemos que tenerlo presente. Un saludo a Manuel. Gracias, Aida. Y gracias, Manuel, también. Julie. Hola, de nuevo. Bueno, viendo la hora, va a echar feina, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues me habías planteado esta pregunta anteriormente, ¿no, Ernest? Y ¿qué sabemos de la actualidad? Y entendiendo que lo crítico en el análisis del turismo realmente es solo hace 15 años que ha cogido la visibilidad que vemos hoy, ¿no? Y que se puede llamar un giro crítico en general, ¿no? Pues, bim bam, diferentes puntos. Que la palabra crítico en el turismo, en línea de lo que ha dicho Agustín, se moviliza dentro de una multiplicidad de enfoques, de creencias, de terminologías diferentes y no siempre o a veces nunca claramente definidos, ¿no? Y también existen diferentes maneras de entender lo crítico. Eso no sé si criticidad es una palabra en castellano, pero bueno, lo pondría. En este sentido, ¿no? Otro punto importante, yo creo que existe un nexo importante entre lo crítico y la sostenibilidad, cosa que tendríamos que ver evolucionar, ¿no? Otra cosa que no hemos examinado hoy, que es la academia occidental, ¿no? Que queda claro para mí que las universidades occidentales desempeñan un papel dominante, o han desempeñado hasta ahora un papel dominante en el impulso de las aproximaciones críticas, más allá del turismo, pero sobre todo en el turismo. Y en cuarto lugar, que la teoría sí que está muy bien, pero si siguen proporcionando explicaciones limitadas sobre cómo podemos buscar y lograr las prácticas participativas y emancipadoras a partir de lo que hacemos, que llamamos investigación, ¿no? Entonces, esto es un reto enorme. Y para mí veríamos que las aproximaciones críticas en el análisis del turismo en el futuro se evolucionarán en cuatro maneras, ¿no? En primer lugar, que no dejemos de debatir los significados asociados al término crítico, ¿no? Segundo lugar, que no dejemos de desafiar los discursos capitalistas tradicionales de la sostenibilidad, sobre todo, y venir con nuevas ideas alternativas. Puede ser el turismo regenerativo, ya tendremos que ver, pero sobre todo perspectivas que van emergiendo fuertemente, como la de decrecimiento, ¿no? Y otras, por supuesto. En tercer lugar, importante que pongamos para mí más énfasis en perspectivas postcoloniales, de empirio, ¿no? Que estamos empezando a ver por fin un avance en perspectivas de coloniales indígenas. Género también ha salido como tema clave en este sentido, pero también de etnicidad. Tenemos que seguir hablando de cambio climático como un marco amplio de interpretativo del derecho a la ciudad, que Ernest ha avanzado muy bien en su trabajo, ¿no? Del derecho a movilidad y el derecho a inmovilidad, que es otro tema recurrente en los discursos de hoy en día, ¿no? Sobre lo crítico en el turismo y sobre todo hablar de cómo será este cambio que tiene que venir y qué marcos interpretativos accedemos para entenderlo. Y en cuarto lugar, esto es lo de estrella de bonus, ¿eh? Que es importante que intentemos proporcionar más detalles, incluso hojas de ruta, incluso manuales sobre cómo se supone que se logrará esta emancipación y participación de los colectivos involucrados antes, durante y también una vez finalizada la investigación que hacemos. Así serían los puntos importantes para mí. También comentar que sí que hay una red muy activa en los estudios turísticos que se llama el Critical Tourism Studies Network, ¿no? Es muy diversa, es cada vez más diversa, por suerte, ¿no? Sobre todo en los últimos años que yo llevo siguiendo el colectivo, están presentes muchas voces alternativas, mucha presencia activista últimamente. Esto va en positivo a las aproximaciones críticas en el futuro, ¿no? Entonces, aquí sería mi opinión sobre dónde estamos y dónde para mí idealmente estaríamos dentro del plazo corto, ¿no? Y más allá ya veremos.